up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up, shoo up. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura Giselle. Ay, no puedo decir más nada que muchas gracias. Ah. Ah. Aliento en mi ser. Wow. Uno se cree que es independiente y que es inteligente, pero no es hasta que tú pones estas cosas a prueba sola que tú te das cuenta si tú puedes lidiar con estar lejos de tu familia, si tú puedes lidiar con comunicarte en público con gente que no te conoce y quizá no tiene el mismo cariño que te tendría tus paisanos. Y el estar sola todo ese tiempo y el compartir con gente de tantos países y poder ver, hacerlo exitosamente, hacer amiga de China, de Perú, de Rumania, y poder intercambiar todo ese tipo de ideas, que todas tenemos las mismas preocupaciones, que todas tenemos, somos tan y tan parecidas, aunque comamos cosas distintas, aunque vivimos en países distintos. Yo me siento mucho más independiente y mucho más preparada para hacer cualquier cosa con el resto de mis días. Así que yo creo que ese sentido de independencia y de poder me lo ha dado esta experiencia. ¿Estás más cerquita de la corona? Mira, yo no... Lo más lindo del mundo es que en lugar de Amanda yo soy Puerto Rico, y el hecho de que cada rato, Puerto Rico, entramos a las 15, y él es esa posición número uno cuando cambia, estamos así frente a la cámara, la tabla, que es una cuestión bien tensa por todas las chicas, tú estás con la cámara aquí, esperando que... Eso fue la mejor parte de mi noche, porque no soy yo, no es Amanda. Hay una bandera, hay un nombre, hay una puntuación más alta que representa a todo un país, y yo estoy orgullosísima de haber nacido aquí. Que quizás no era lo que estaban buscando, quizás no era el concepto que nosotros teníamos de lo que es una Miss Mundo, eso es lo que estaban buscando este año, pero de acuerdo a lo que nosotros como equipo sentíamos, yo entiendo que hice un muy buen trabajo. Y lo digo, ¿verdad?, con mucha humildad, no nada más, ¿verdad?, con soberbia. Creo que representé a un equipo y a un país muy bien. Y que otras personas estaban quizás buscando otra cosa y eso no está en nuestras manos.